Nos acompañan Néstor Portillo y Ivo Jurosdicki. Son artistas plásticos eh, de la agrupación Fabio Facio Hebecker de la CTA Capital. Eh, integran la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Eh, de hecho, la agrupación participó en las elecciones para ganar la conducción de la, de la Sociedad Argentina. Pero, ¿qué pasó, Néstor? Contanos un poco. Y pasó que hicieron fraude. O sea, <coughs> pasó que tienen un, pa un padrón amañado, no nos permitieron asociar compañeros. Al día de hoy tenemos gente que hace más de un año que solicitó la asociación y son artistas, son referentes históricos, entre ellos este, uno que es Raúl Ponce, maestro, que fue Secretario General de la sociedad en la que del 70. ¿no? Este, y te puedo hablar de, vari de varios más, ¿no? este, Osvaldo Jalil, este, eh, Luis de Moura, o sea, un montón de gente que son artistas muy reconocidos, que tuvieron su vida vinculada a la SAP siempre, ya sea participando o siendo parte de la comisión directiva, a la cual se le negó la, la reasociación, justamente por ser parte de, de la fase de Becker. ¿no? Retrocedemos un paso. ¿Qué ¿Sí? es la SAP? Para el... La SAP es la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos. Eh, es una sociedad... Fundada en 1925 este, con un carácter eminentemente gremial, con un fuerte carácter gremial, de defensa, de, de defensa y promoción de los artistas plásticos de toda la Argentina. Este, en el Estatuto de la SAP está contemplada la creación de filiales, de representaciones a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, este, que las tuvo, ha llegado a tener 25 representaciones. Que, trabajan, que trabajaron territorialmente en cada uno de esos lugares, articulados con la conducción central. Este, hoy la, nuestra sociedad se encuentra en un periodo este, de franco retroceso en términos de que hay un grupo que ha cooptado nuestra sociedad este, y mmm, vive, vive de 80, a 90 asociados a los cuales les cobra todo, porque lo único que hace hoy la SAP es generar tres o cuatro concursos mensuales para esta gente. Entonces, este, esto es lo único que hace la SAP hoy, cuando la SAP este, históricamente participó en los, eh, con jurados en los salones nacionales, en los salones del Sibori, en distintos salones que sean en nuestro país, este, y era interlocutor válido como representación ante el Estado, a, eh, ante la Secretaría de Cultura anterior, luego el Ministerio de Cultura y hoy de nuevo la Secretaría de Cultura. no Digamos, este, la SAP era la entidad representativa, o sea, discutía directamente con el Estado de las políticas. Este, por supuesto, eso hace muchos años ya no, ya no tienen ellos ese rol. El objetivo de ellos es transformar nuestra sociedad en una galería privada, porque es la única tarea que hacen. Y tiene fuertes contactos con la Facultad de Derecho, con la UCEMA. Este... Bueno, esos dos lugares que son, ya sabemos lo que son, lo que, rep lo que representan ¿no? ideológicamente en, en términos este, políticos. Desde la mirada de ustedes, desde la agrupación, ¿qué, qué sería recuperar la SAP? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué proyecto político? ¿No? Y de alguna manera también creo que tiene que ver con el momento eh, histórico, digamos, lo que fue el, esto, ¿no? La SAP hasta los 70 o antes de, del golpe tenía. también formaba parte de la sociedad, digamos, activamente, más allá de, de la calidad artística que tenían. Y de alguna manera lo que es la juventud de ahora eh, está siempre en sectores informales. Entonces para nosotros la SAP es de alguna manera tratar de generar de vuelta eh, que se acerque la gente, abrir los canales para que no sea solo un sector el que pueda por recursos o, o por ocasión particular eh, acceder al campo artístico o plástico. Eh, y más que nada también creo que hacer el hincapié en lo que es la profesión, que es como cualquier otra. Uno se forma, se profesionaliza eh, y después la idea es poder trabajar, que es justamente el campo que no tenemos, ¿no? un campo laboral eh, formal como cualquier otra disciplina. Un poco eso es un interés bastante eh, necesario. Sí, quizás de una mirada del sentido común pareciera que los artistas plásticos son gente iluminada, ustedes están viendo sindicalizarse, criminalizarse, o sea tiene una mirada diferente de, sí, de la sociedad. sí, no, lo que pasa es que en realidad hasta hasta la dictadura de la SAP era eso. O sea, la SAP siempre fue una sociedad gremial que sindicalizaba. Eh, digamos que tenía mucho vínculo con la sociedad. Hoy no lo tiene, hoy es una es una entidad privada más donde no discute nada, no discute ninguna de las políticas nacionales, no salió a protestar por, o a cuestionar la caída del Ministerio ¿no? de Cultura, que tanto tiempo llegó a construir, lograr ese Ministerio de Cultura, este, no salió a, este, a cuestionar las modificaciones al, salón, al reglamento del Salón Nacional, donde perdimos un montón de premios, donde se elicúa fundamentalmente la estructura del Salón Nacional, tampoco lo hizo con el Sibori y tampoco lo hace a nivel de territorio con la política de Rodríguez Larreta acá, que es tan nefasta como la de Macri. O sea, no discuten nada porque no les interesa nada. Entonces nosotros lo que queremos es refundar la SAP, digamos, ganar la elección, las próximas elecciones, este, y vamos a refundar la SAP, vamos a volver a armar las filiales y este, vamos a volver a darle participación a todos los compañeros que la reclaman, porque hoy mucha gente reclama la participación y la es negada a esa participación. La es negada inclusive al acceso, a la entrada del local, porque ellos tienen el local cerrado con llave. Uh -huh. Nosotros hemos muchas asambleas y ellos han cerrado la puerta con llave. Eh, nos niegan las asociaciones a un montón de gente. Eh, los ejemplos son hasta ridículos. Eh, nosotros fuimos a una movilización contra, creo que fue en junio, contra el FMI, y nos ha llegado carta de documentos. Intimándolos. Intimándolos, claro, pues nosotros fuimos con la bandera de nuestra agrupación, que dice agrupación fue a Ciudad de Becker, SAP, ¿no? Y este, nos ha llegado una carta de documentos diciendo por qué usamos el emblema de la SAP en un acto político. Una marcha contra el FMI, digamos, ¿no? ¿Sí? Estamos... Eh, ¿Quién era Facio Hebecker, que ustedes usan como emblema? Bueno, Facio Hebecker era uno de los artistas integrantes del de grupo llamado Los Artistas del Pueblo. Facio Hebecker era uruguayo, radicado acá. Este, los artistas del pueblo estaban conformados también por, por Abraham Vigo, por José Arato, por Agustín Reganelli. Belloc. Y por Adolfo Veloc. Eran cinco grabadores que este, uno era escultor, perdón, Regalelli, que eh, desarrollaban su obra eh, y la compartían con el pueblo. muchos de, eh, Todos ellos eran obreros portuarios, entonces las exposiciones de ellos eran en las puertas de las fábricas, venían los grabados a dos monedas para que la gente tenga una, una obra, eh, y son un puntal importante de, de una corriente que se dio a llamar el Grupo Boedo o sea el grupo Boedo una parte constitutiva importante es justamente Facio de Becker y ese, ese grupo de los artistas del pueblo digamos. a partir de ahí se arma una corriente que es la opuesta al grupo de Florida que eran formalistas estos no eran ni formalistas ni vanguardistas digamos. ellos planteaban que este, un poco lo que planteaba Kropotkin o lo que planteaba este, algunos escritores rusos planteaban que eh, el arte es para la revolución y no la revolución para el arte. Esa es una diferencia muy grande. ¿Sí? Digamos, hay una mirada que es netamente formalista en términos de análisis de forma, de estructura, de colores, y hay algo, hay otra cosa que habla de la eh, no división entre contenido y forma, ¿no? o sea, un lenguaje único y profundo que penetre. Eso era Facio De Becker, un gran grabador, impulsor. Eh, formador de ese grupo e impulsor después del grupo bueno. del grupo bueno, claro, de toda Hablamos, esa tendencia social y política en el arte. Uh -huh. Hablábamos antes de empezar justamente de vincular la actividad plástica y artística con la industria, con sí. incluso propuestas que han tenido carnadura en leyes. Sí. ¿Pueden comentar un poco de esas cosas? Sí, hay una ley de, que cayó en desuso de la década del 70 que... Eh, Decía que el 1% de toda eh, construcción nueva que se haga, ya sea pública o privada, o sea estatal o privada, tenía que ser destinado a una obra de arte. Y de hecho, nosotros tenemos toda una serie de edificaciones donde esas obras están: están en los palieres, están en los frentes. Eh, por supuesto que la dictadura hizo caer esa, esa, hizo caer esa ley en desuso, ¿no? Uh -huh. O sea, la anuló y después no, nunca más se recuperó esa ley. Pero esa es una de las formas que nosotros tenemos de, de una vez por todas, vincular nuestra producción al trabajo formal, porque eso es trabajo formal. O sea, es trabajo formal porque cada, cada edificación que se construya tiene que haber un dinero destinado a eso y, y esa obra tiene que ser concursada, porque acá hay algo que, no, que tampoco se discute, que es que los espacios públicos tienen que ser concursados, todos porque el espacio público es de todos. Entonces no puede ser que la Reta haga todos los monigotes que hace el 9 de julio, eh, o esas fantochadas que hizo en la calle corriente, con todos esos monigotes sentados ahí. Este, no puede ser, digamos, el espacio público es de todos. Entonces los espacios públicos tienen que ser concursados por toda la gente que lo quiera concursar y tienen que ser jurados de categoría, porque el espacio público es muy importante, es el espacio que nos referencia a todos. Entonces ese es un aspecto. El otro aspecto es... Nosotros como muralistas es una ley de murales, que la venimos peleando en la ciudad hace años. Este, fue una ley que Macri nos rebotó dos veces cuando era este, jefe de gobierno de la ciudad. Este, una ley de murales implica que también este, los espacios públicos que sean eh, concursables, porque no, no en cualquier lado se puede hacer un mural, eh, por supuesto también haya concursos y haya un dinero para eso. Mira, recién hablamos del Salón Nacional. El Salón Nacional en la década del 50 tenía más de 60 premios. ¿Y hoy? Hoy tiene uno. Es un... Con esta reforma, un solo premio tiene. ¿Qué implica el premio del Salón Nacional? Nosotros en la década del 50, el Salón Nacional lo inauguraba Perón. O sea, lo inauguraba el presidente de la República. No solamente tenía los premios en las disciplinas formales, sino que también tenías premios, eh, eh, premios de estímulo, premios de estímulo a los jóvenes que tenían temáticas diferentes, ¿no? Digamos, había, y esto ustedes por ahí como trabajadores de Estado lo saben, o si están vinculados a trabajadores de, de Estado lo saben. Había un premio que iba para la Secretaría de Ganadería, un premio que iba para la dirección de, para el Ministerio de Cultura, un premio que iba para Salud, cinco premios que iban a escuelas directamente. O sea, el patrimonio nuestro de las escuelas está así conformado. Uh -huh. Se conformó así hasta la década del 50. O sea, nosotros en las escuelas, yo trabajé en el Normal 9, el Normal 5, trabajé en varias escuelas, trabajé mucho tiempo en la escuela de la Boca. Nosotros tenemos un patrimonio gigantesco, pero congelado hasta la década del 50. Porque hasta ahí el Estado adquiría obra a través del Salón Nacional. Todo eso no lo tenemos más. Entonces, en eso nosotros tenemos que empezar de nuevo a recuperar espacios. No podemos ya perder más nada, ya perdimos casi todo. Sí. Y por eso queremos recuperar la identidad gremial. También un poco, eh, para nosotros la SAP es una herramienta, no es algo en sí mismo. Claro. Eh, digamos, de alguna manera. Eh, Trabajamos desde ahí porque es, como, como decían, la, la creada primero y con ese fin, el, como lo dice el estatuto. Y, y todos estos ejemplos demuestran cómo estaba mucho más vinculado lo que era el arte y la cultura en, en el cotidiano social. Eh, entonces, por eso, a veces uno cae con énfasis en lo que es la SAP, pero es una herramienta para generar eh, desde lo que son formas de trabajo. Eh, o repensar inclusive la cultura en este momento. Eh, creo que eso es algo que nos debemos como sector, eh, la cultura en general, pero específicamente los artistas plásticos. Claro. El otro día eh... encontré un afiche del 69, donde la SAP convocaba a todos los intelectuales, a todos los intelectuales, había una lista de más de 30, este, a, a, pensar, este, a pensar el momento cultural. sí Pensar lo esto, ¿no? la sociedad de artistas plásticos, ¿eh? uh -huh. También por, por esto, seguimos repitiendo estructuras que son muy antiguas ya eh, <coughs> y ver qué es lo que en este momento nos sirve para... Inclusive también teniendo en cuenta todos los medios que, que, ¿no? que fueron eh, multiplic o replicándose o creciendo. Eh, y también, por ahí esto que también hablábamos antes... Eh, para que empiece a haber otra, otras voces, por lo menos, o que tengan un poquito más de fuerza en lo que es lo, eh, el cotidiano de la gente, no porque si no, termina pasando esto, que, eh, no sé, en la ciudad de Buenos Aires probablemente se indigna mucho más porque un pibe roba un teléfono que porque el jefe de gobierno te cierra a 29 profesorados o escuelas a la noche. Eh, entonces, nosotros creemos que hay una relación muy directa entre lo que es... Que, que, hace, que haya más gente trabajando, no solo dedicándose por, porque le gusta a, a la música, a la pintura o a lo que sea. Eh, que puedan trabajar y que sea una elección de cualquier pibe o piba que quiera dedicarse a eso. Eh, no que es una casualidad de tu vida que terminaste tocando algo dibujando. Bueno, y para cerrar la nota, ¿cuáles son los, los próximos pasos que tiene la agrupación Facio Hebecker para las próximas elecciones? Digamos? No, no. Falta para eso, pero uh -huh. en principio mmm, ahora estamos programando una muestra con la CTA, Autónoma Capital, este, por el centésimo aniversario de la Semana Trágica. Convocamos a nuestros compañeros a hacer una obra. Este, vamos a participar de las actividades que haga la Central, eh, ya sea con charlas sobre Facio Ebeker o Grupo de Artistas del Pueblo, y con las obras de nuestros compañeros y la, nuestras también pensar también en alguna acción por los 50 años de Cordobazo, en mayo. Uh -huh. este, o sea, no, bueno, construir desde lo plástico, desde o sea, lo que sabemos hacer, generar debates, charlas, tener presencia en toda discusión cultural que se puede dar. Eh, pensamos ya empezar a convocar gente como en zona sur y en zona este, como para ya empezar a... A comenzar a armar las filiales de nuevo, por más que no tengan acceso hoy a la SAP en algún momento lo tendrán. Entonces, digamos, estamos haciendo un trabajo que es. Este, ¿Qué es el que sabemos hacer? El que sabemos hacer, digamos, a partir de lo que sabemos hacer, ¿no? de, de referenciarnos plásticamente, eh, con un contenido claro y con ideas claras. Eh, así que, bueno. Bueno, en eso estamos, para la elección falta ahora un año y medio, cuando la SAT salga de su receso ahora en febrero concurriremos de nuevo, reclamaremos que asocien a la gente que no, que no asociaron, que permitan asociar libremente, este, el, le diremos que tienen que hacer lo que tienen que hacer, digamos que es este, reclamar por la pérdida del ministerio, juntarse con las autoridades, ir con un mandato, con el mandato de los afiliados. O sea, uh -huh. nosotros no este, siempre votamos la vida interna, si no hubiéramos armado un sindicato aparte, claro. digamos. No, no. O sea, nosotros queremos que si esa es la condición que fue votada, digamos, que, que haga lo que tiene que hacer para lo cual fue votada, digamos, que, se, que vaya en representación de todos. Bueno, vivo, bueno, Néstor, muchas gracias por venir. Bueno.